Conocíem aquí la millor manera de combatre el jet lag és no combatre'l. Vaig a parlar. El dia super d'hora com per sortir de casa super tard. M'he llevat a les 6 del matí, he anat a córrer, he tornat a casa, dutxa, esmorzar, he editat el blog d'ahir, que ahir estava rebentat del jet lag i no vaig poder editar res. Us presento la mi peor pesadilla. Manualidades en Alca Films. Grabo esto como muestra por si un día volamos por los aires, que sepáis por qué fue. Por culpa de Eva. Por culpa de Eva. Qué cabrón. Calentar no se calientan, pero aquí están todos sudando ya solo montar las estufas. Estas gafas son horribles. Nous avons mangé. Nous allons. Nous allons manger. Sí. Hemos vuelto a la dieta. Un rollo distinto. Es mi rey con queso. Buah. Hoy toca trabajar desde Barcelona. Y aquí os presento las oficinas de Barcelona. ¡Tarán! Ojo que no chafan. Manuel se ríe de mí, pero en unos días se va a acostumbrar a mi blog y va a dejar de reírse de mí. Atelier. ¿Pero por qué está la cámara tan arriba? Porque van a estar todos los alumnos. Ah, vale. ¿Y qué es, una webcam o has puesto un iMac aquí colgado al techo? No, es una webcam. Está un iMac colgado al techo. Podría ser, pero... atrapados en la ciudad. No iba a decir D'Artagnan, no, Don Quijote y Sancho Panza. Tranquilo, yo soy el Sancho Panza. Són les 8 i mitja, anem a recollir l'Àfrica, la maquilladora del rodatge de demà, i ens anarem cap a Andorra. Així que haurem arribat a Andorra cap a les 11, per favor, per 12.
Són 3:15 del matí i hem hagut de parar a mig camí perquè m'adormia. Sol. Mañana a las 8:30 en el bar. Buena nit.